Esta es la máquina para espresso marca De'Longhi. Una máquina que promete hacer un delicioso espresso y que te permite espumar leche para hacerte capuchinos o lates. Tiene un precio de 4.170 pesos en Amazon, lo que la convierte en una de las máquinas más económicas para espresso. ¿Será esta la máquina que estás buscando? Vamos a averiguarlo. Cuenta con un indicador de encendido y uno para decirte cuando está lista para ser utilizada. Una perilla con cuatro posiciones: apagado, encendido, vapor y agua caliente, tanto para hacer la extracción del espresso como para simplemente servir agua caliente. Otra perilla con dos posiciones: standby y modo activo, es decir, para iniciar la acción que tengas seleccionada en la primer perilla. La regaderita donde va el portafiltro, la lanceta para espumar leche, en la parte superior se encuentra una superficie para calentar tus tazas y una puerta para acceder al tanque de agua, que por cierto es removible. Debajo de la tapa te vas a encontrar un par de filtros presurizados. También tiene una ventana para ver qué tanta agua queda en el tanque, muy útil. Y en la parte inferior de la máquina encontramos la base para poner nuestra taza y también un pequeño recipiente para el agua que se derrama. Bastante inútil, por cierto. También incluye este portafiltro con dos salidas. Y por último, se supone que también incluye un tamper de plástico con una cuchara integrada. Aquí te lo voy a dejar porque yo en ese momento no lo tengo porque el que me prestó la máquina lo perdió. Esta máquina funciona en teoría como las demás. Pones el café molido en el portafiltro, lo presionas y te aseguras que quede bien nivelado, lo pones en la máquina y listo. Extraes un hermoso espresso, así cremoso, listo para tomártelo como tú prefieras. O al menos así esperarías que funcione una vez que tú sacas este producto de su caja, ¿no? Bueno, en términos generales así funciona la máquina. Pero en mi punto de vista, el problema está en el paso 1. Pones el café molido en el portafiltro. Así es, esa parte donde digo el café molido. ¿Cómo llegamos ahí? Si miramos el instructivo, nos sugiere que usemos café premolido o unos pots, que son como unas bolsitas con café. Si tú eres una persona que no es muy quisquillosa y que no está buscando a la perfección, yo creo que siguiendo los pasos del instructivo, todo va a estar bien, no va a pasar nada, te va a salir un café así como tú quieres y puedes continuar con tu vida sin ningún problema. Esta máquina va a hacer su función. Sin embargo, tal vez quieres comprar esta máquina o estás pensando en comprar esta máquina o alguna similar para aprender a hacer un café de calidad. A lo mejor ya hasta te gustaría comprar un café de especialidad y empezar a hacer tus propias pruebas, pero sobre todo, probablemente lo que tú estás esperando es que todas las mañanas te salga un café delicioso y que sea siempre. No que una vez sí me sale bueno, otra vez sale malo, sino que tú quieres una consistencia. Si tú eres de este tipo de personas, si sigues el instructivo, la verdad es que no vas a obtener los mejores resultados. Y esto es porque usar un café ya premolido no es la mejor idea. Una vez que tú mueles el café, lo que estás haciendo es que estás acelerando el fin de su vida útil. Entonces, no siempre vas a obtener los mejores resultados con un café premolido, sobre todo si este café ya tiene molido mucho tiempo. Ahora, el instructivo te dice que utilices estos filtros que son presurizados precisamente para que te ayuden como que a ejercer esa presión que el café premolido no tiene. Otra cosa con comprar un café premolido es que tienes que comprarlo exclusivamente para espresso. Y puede que en algunos casos no encuentres o no te lo muelan correctamente, te lo puedan moler muy grueso. Y eso lo único que va a hacer es que no obtengas el mejor resultado. Y es que para que naturalmente se genere esta presión con el café sin la necesidad de un filtro presurizado, es que el café tiene que tener la característica de que esté molido muy finito, así como si fuera harina. Aquí lo más recomendable es que tu café siempre lo compres en grano. Pero bueno, me estás diciendo que compre un café en grano, pero esta máquina no trae un molino. Entonces, pues, ¿cómo lo muelo? Exacto. Este es el punto con esas máquinas tan económicas. Ese es el principal problema que yo le veo cuando me preguntan, oye, ¿me compro esta máquina? ¿De qué sirven? Sirven. Pero este punto del molino es sumamente importante. Puede que la máquina sea muy económica, incluso hasta con un descuento, pero la realidad es que si le quieres sacar el mayor provecho, vas a tener que comprar
otro molino, o vas a tener que conseguir el café recién molido y molido adecuadamente para obtener los mejores resultados, para que le puedas sacar el máximo provecho a tu máquina. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Puedo comprar cualquier molino, el molino más barato, para que esto pues no salga tan caro. Bueno, vamos a hacer dos pruebas. Una con un molino normal, un molino relativamente económico, que es para moler café. Te lo encuentras en Amazon. Aquí te voy a estar dejando el enlace en la descripción por si quieres checarlo. Y otra prueba con el molino que ya viene integrado en mi máquina Breville, que ese es un molino exclusivamente para espresso. Vamos a estar tomando el tiempo de cada extracción. En ambos casos vamos a usar 17 gramos con un ratio de 1:2. Es decir, por cada gramo de café debemos de extraer 2 gramos de líquido. Y en este caso, como vamos a estar usando 17 gramos de café, vamos a extraer de líquido 34 gramos. Para saber si nos salió bien, esa extracción se tiene que dar de entre 25 a 30 segundos. Eso que les acabo de decir es básicamente como una regla general. Ya sea en esta máquina o en otras máquinas, normalmente se utiliza este ratio, por ejemplo, que les digo, de 1:2, y el tiempo de extracción. Entonces, si ustedes lo quieren aplicar también en sus máquinas, eso es algo muy bueno porque es un punto de partida para saber si les está saliendo bien. Esto también te sirve para calibrar tu máquina, pero ahorita no nos vamos a enfocar tanto en eso. Esto simplemente es como para hacer estas pruebas. Finalmente, en lo que nos vamos a enfocar es si está bueno o no. Bueno, aquí ya tenemos todo listo para hacer la prueba. Solamente quiero aclarar un detalle. Esta máquina trae este portafiltro, como ya les había comentado, un portafiltro doble, pero ahorita me estoy dando cuenta de que no viene incluido ningún filtro que no sea presurizado. Este para mí es otro punto en contra, porque pues te está forzando a utilizar un portafiltro presurizado, lo cual ahorita no queremos, porque lo que queremos ver es la diferencia entre un molino que no es para espresso contra otro. Por eso voy a utilizar otro portafiltro, que este sí me permite poner un filtro, que ahorita ya también les dejé unas imágenes ahí, que este filtro pues es un filtro normal, es un filtro sin fondo, y este tiene muchos hoyitos. Entonces, aquí ya tenemos el café pesado. En esta ocasión voy a estar utilizando mi propio café. Quiero que sepan que yo tengo mi propia marca de café, es Matinal, que por cierto ya les subí un video al respecto, ahí se las voy a estar, sí, de este lado se los voy a estar dejando por si gustan conocer un poquito más. Esta es la máquina Cuisinart que yo utilizo para moler café para otros métodos, no lo utilizo para espresso, y ahorita se van a dar cuenta por qué. La vamos a poner en lo más finito para ver si cumple con esa finura que les digo que tiene que tener el espresso para que pueda por sí solo levantar presión y no necesitar de un filtro presurizado. Vamos a agregar los 17 gramos. Ya está en lo más fino. Vamos a molerlo. Ahora, estos otros granos los vamos a moler acá en mi máquina Breville, que esta ya trae incluido un molino que sí es para espresso. Vamos a ver cómo quedan. Bueno, así a primera vista es muy grande la diferencia de molido. Sí se ve con esta máquina, sí se ve que es bastante más grueso. Y en la Breville es como talco, es como una harina muy fina. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la prueba acá con esta máquina. Entonces hay que pasarlo al portafiltro. Vamos a probar primero el café que molimos aquí en la Cuisinart para ver cómo sale. Lo presionamos bien, bien, bien. La verdad sí se siente la diferencia. Yo que estoy acostumbrado a presionar cafés que están muy molidos, sí se siente como si tuviera demasiado aire y hay que aplastarlo muy, muy bien. Entonces habíamos dicho que para determinar que ese café nos iba a salir bien, nos tenían que salir 34 gramos de líquido, porque estamos metiendo 17 gramos, en un tiempo aproximado de entre 25 a 30 segundos. Una, dos, tres. Está corriendo el cronómetro. ¡Es un desastre! Va en 28. Ahí está. Ok, básicamente estaba saliendo para todos lados el café. Definitivamente no creo que vaya a saber nada bien. Se tardó 18 segundos en extraer ese café, en llegar aproximadamente a los 34. La verdad es que hizo un cochinero. Esto es una prueba de que salió demasiado rápido. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque como no está lo suficientemente fino el café, eso hizo que no se ejerciera la suficiente resistencia con el agua y el agua salió muy rápido.
y eso pues se traduce a menos tiempo de extracción. Y bueno, pues ahorita lo vamos a probar para ver si sabe bueno. Entonces ya pasamos aquí al portafiltro el café que molimos en la Breville. Vamos a aplastarlo, vamos a darle primero unos pequeños golpecitos para que se empareje. Se ve muchísimo mejor, se ve más compacto el café. Vamos a ver qué resultado tenemos ahora. Una, dos, tres. Fíjense cómo sale el café. Es completamente diferente. Ya llegó a la cantidad que queríamos, más o menos. Se fue un poquito de paso porque esta máquina tiene este detalle que sigue goteando. Entonces ya se fue hasta los 40 gramos. El tiempo fue de 21. Todavía no llegamos al tiempo que queríamos, al tiempo que dijimos que era de 25 a 30 segundos. Pero si se dan cuenta, el café salió muy diferente. Y la gran ventaja con un molino dedicado para espresso es que todavía lo puedo moler aún más. Y eso quiere decir que si yo obtuve 21 segundos aquí, muy probablemente si yo le aumento un paso más, ya voy a poder llegar aquí. Cuando aquí ya estoy limitado porque habíamos dicho que lo habíamos puesto en el último, en el más fino. Entonces esto es más o menos como para que te des una idea de la diferencia. No todos los molinos son para espresso. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Este es el de la Cuisinart y este es el de la Breville. Vamos a probar primero el de la Cuisinart. Definitivamente es un café que está muy diluido. Tú en un espresso lo que esperas es que esté con un sabor intenso, un sabor que si tú, por ejemplo, le pones leche, va a ser una buena combinación. Y este la verdad es que sabe mucho, como mucho a agua. No está malo, no está intomable, pero la realidad es que no es la mejor experiencia de un espresso, o no es lo que tú esperarías de un espresso. Para empezar, este ni siquiera generó crema, ¿no? Que la crema es meramente visual, tampoco es algo muy importante, pero con eso te das cuenta de que no hubo realmente una presión. Ahora vamos a probar este, el de la Breville. Definitivamente podríamos mejorarlo, pero definitivamente este sí es un espresso. Puedes sentirlo, que tiene una intensidad. Entonces pues ahí está la gran diferencia entre este molino, que no es para espresso, y uno que sí lo es. Y otro punto que seguramente también te estás preguntando es si esta máquina tiene la capacidad como para espumar bien la leche. Aquí yo nada más quiero hacer una aclaración. Personalmente no consumo muy seguido café con leche, llámese latte, cappuccino, ice latte. La verdad es que yo soy más de americanos, por lo tanto no tengo tanta experiencia espumando leche. Pero más o menos sé cómo debería de verse para, por ejemplo, si quisieras hacer un latte art. Aquí ya tengo leche preparada pues para hacer esta prueba y a ver cómo nos sale. Que por cierto, esta jarrita no viene incluida con la máquina. La verdad a mí se me hace así como que pues sí debería de incluirla, pero bueno. Si la puedes comprar por separado, ya la he visto ahí en Amazon. Te voy a dejar el enlace aquí también abajo por si tú quieres pues la puedas comprar. Vamos a limpiarla. Ok, mi primera impresión es que utilizando esta lanceta va a estar sumamente complicado que la leche la espumes de manera correcta. Por ejemplo, aquí, miren, no sé si se alcance a ver, pero está extremadamente espumada la leche. A final de cuentas, eso no sirve mucho para hacer latte art. Para un cappuccino está más que bien, calienta la leche. Creo yo que cumple la función para un cappuccino. Ahora, al parecer lo que también puedes hacer con esta máquina es que le quitas esta parte y ya te va a quedar así como la lanceta descubierta. Y al parecer con ese método sí puedes espumar la leche correctamente. La realidad es que sí se pueden obtener resultados muy buenos con esta máquina, a pesar de ser económica, pero tiene este detalle que tienes que encontrar el molido correcto. Y esto lamentablemente implica comprar un molino que en muchos de los casos son mucho más caros que la misma máquina. Pero ahí más o menos buscando en internet pude encontrar algunos molinos manuales que no son tan caros y que prometen hacer el trabajo. Ojo, no he utilizado ninguno de estos, así que no sé si sirven tal y como dicen, pero pues son opciones. De cualquier manera yo te dejo aquí los enlaces en la descripción de este video por si quieres echarles un ojo, pedirlos y probarlos. Algunos utensilios que yo sí he probado y que sí te recomiendo que consigas si tienes la posibilidad es, por ejemplo, un distribuidor de café, que esto lo que hace es que hace que tu café, como dice su nombre, esté bien distribuido y esté parejito. También te puedes comprar un tamper más sólido que tenga un mejor peso. Esta máquina, como te digo, trae un tamper que es como de plástico
Ya me ha tocado verlos anteriormente y la verdad es que pues sí podría servirte, sí te puede servir, pero la realidad es que no te da la mejor experiencia. Entonces algo que puedes hacer para mejorar esta experiencia es comprarte un mejor tamper. Que ojo, nada de esto es esencial para que funcione tu máquina, pero hace mejor tu experiencia. Es un portafiltro que no tiene fondo. Y eso en lo personal a mí me gusta tenerlo porque puedes ver cómo se extrae el café. También puedes ver si tuviste algún error, por ejemplo, si se está extrayendo más de un lado o del otro. Entonces eso quiere decir que hay que mejorar el tampeo y la distribución. Son cositas que tú puedes ir adquiriendo. Y por último, creo yo que este sí es fundamental que lo tengas, no nada más para este método de extracción, sino para básicamente todos, es una báscula. Y sobre todo una báscula que te pese en gramos. Y esto, como puedes ver, es algo muy útil porque siempre estás usando la misma cantidad de café todos los días. Y eso hace que tu café siempre te salga bien o siempre te salga como tú quieres. Aparte de un molino, lo siguiente que podrías comprar, creo yo, es una báscula. Estas son solo algunas recomendaciones para mejorar tu experiencia y sacarle el máximo provecho a tu máquina, independientemente si compras esta máquina u otra de otra marca, económica, cara. Creo yo que estas recomendaciones son básicas. Ninguna máquina es perfecta, pero definitivamente puedes obtener excelentes resultados si sigues los pasos correctos.